En esta ocasión nos encontramos con el coordinador de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Remes Tello, quien ha colaborado con nosotros en este octavo concurso de arquitectura Intervención Urbana Rambla Panteón Francés 2018. Acompáñenos a ver esta entrevista. Bueno, diseño, proyección y ejecución de obra de espacio público, ¿no? Eso es lo principal. No, hay sobre todo ciertos elementos como provocaciones, ¿no? El restringir en una avenida como Avenida Coyoacán, restringir el número de carriles, o restablecer un camellón en el caso de Orizaba, ¿no? Que fue un camellón demolido en los años 70. O tratar de hacer calles compartidas sin volardos, que es el caso de la calle de Dolores. O sea, tratar de innovar y que a partir de esa innovación pueda la gente, otros proyectistas, otros titulares del otro espacio público, otras dependencias, mirar hacia el futuro. Y esa ha sido en buena medida la lógica, ¿no? Además de ir, pues, obviamente, colonizando con mejor calidad otros espacios de la ciudad, pero innovar en criterios, el criterio de la banqueta CDMX en el caso de las banquetas insurgentes, ¿no? Bueno, el Rey Peatón, digo, es algo que hice fuera del gobierno, pero lo de origen es ver cómo mandamos el mensaje. Todo el mundo habla de la pirámide de la movilidad y dice el peatón es la máxima, ¿no? Pero luego al mismo tiempo dice, no, pero el peatón tiene que obedecer reglas, ¿no? Es una lógica de reconstruir la relación del peatón con la ciudad, en donde el peatón, siendo rey, impone sus propias reglas, ¿no? Y entonces es defender que paulatinamente la ciudad se vuelva mucho más amable para el peatón. Es que cruzó por la mitad, y, ¿no? O sea, si vamos haciendo una ciudad mucho más amable para el peatón, entonces cada vez nos preocupa menos por dónde cruza el peatón, ¿no? Digo, es una empresa privada, sigue existiendo la empresa privada, sigo siendo socio de esa empresa privada, pero no estoy involucrado en los últimos 2 años y medio con las actividades comerciales de la empresa. Era una consultoría de ciudad en términos generales, ¿no? O sea, proyectos de transporte, proyectos urbanos, proyectos de espacio público, ¿no? Y sigue, al no estar uno de los dos promotores de venta, ¿no? De los dos vendedores, o sea, los dos socios proyectábamos y los dos socios vendíamos, ¿no? Entonces, en este momento hay muy poca actividad de esa empresa. Yo, al salir de la Autoridad del Espacio Público, pues volveré a ocupar esa razón social para promover actividades empresariales o actividades como profesionista, ¿no? Pero en este momento, o sea, es una empresa que tiene experiencia, ¿no? Obviamente se sumará la experiencia de haber pasado por aquí, pero en este momento no tiene actividad. Este año no ha tenido nada de actividad comercial. Sol de México, anteriormente el 24 Horas, alguna época en el Nacional, hay uno que otro artículo mío publicado en el Reforma, alguna vez en Excelsior, alguna vez en algunos otros medios, ¿no? En los últimos años me he enfocado a escribir sobre ciudad, también mis blogs, Megablogolis antes, ahora el blog se llama Rey Peatón, ¿no? Rey Peatón WordPress, y pues es una lógica de hablar de la ciudad, de proponer cosas, de pensar, repensar. No son opiniones definitivas, pueden parecer definitivas porque uno escribe con toda la convicción, pero es justamente aportar a la reflexión de qué hacer con la ciudad a futuro. A mí lo que más me preocupa de los concursos de intervención urbana, porque te mencioné la preocupación sobre algunos concursos fallidos, es la huella de la movilidad. O sea, quiero decir, ¿cómo vas a dejar los carriles, las banquetas, etcétera? Tiene un alto componente técnico, en donde la decisión de reducir carriles, bajar velocidad, son diseños de carácter técnico. Sé que podrías poner en las bases la participación de especialistas en materia de movilidad para que se sumen al equipo, pero una manera de lograrlo también sería, a ver, tomar la decisión de carácter técnico en una instancia previa al concurso, y luego ya el concurso tiene un enfoque arquitectónico. Hay ciertos elementos también
que la ciudad debe estar teniendo criterios repetidos en el manejo de los concursos en espacios abiertos. Y parte de los criterios repetidos sería: los espacios públicos que sean intervenidos a partir de un concurso tienen que vincularse con las banquetas, con las áreas adyacentes, interviniéndolas también, ¿no? Sí. Ese es uno de los puntos. Y el proyecto no debe de desbordarse hacia la banqueta en el sentido de fijar materiales. Por ejemplo, esto es muy característico de arquitectos como Teodoro González de León o Abraham Sabludowski, ¿no? Que sus proyectos se extendían hacia la banqueta. Esa invasión a la banqueta, si bien tiene una visual extraordinaria, no es tan cómoda para caminar y la ciudad no está mandando sobre los elementos. Y creo que lo que tenemos que ir trabajando en las ciudades mexicanas es que la ciudad sea la que mande y no dejar que el desarrollador privado sea el que mande. Entonces, un poco este mensaje de que el límite de proyecto siempre sea la banqueta, para que la banqueta tenga un criterio de ciudad y el proyecto sea hacia el interior, ¿no? De hecho, es lo que también nos mencionaban los participantes, que sí tenían o espacios para agrandar todavía la banqueta, pero nosotros pues les decíamos que no, porque eso ya es parte de gobierno y ya no nos podemos meter con esa parte. Y como le mencionaba también, cuando asistimos al panteón, nos dijeron que ya estaba un proyecto y que nada más les cambiaron las puras banquetas y quedaron en ponerles árboles, porque ahí pega demasiado el sol, lo cual no se ha hecho. Pero también ignoramos qué proyecto haya sido. El diseñar la banqueta, si el diseñar la banqueta se recurre a modelos que ya ha instrumentado la ciudad, puede ser una manera de incorporarlo en lo que haga el concursante, porque el concursante va a integrar su proyecto. Por ejemplo, ¿no? Enfrente del panteón, en la otra acera, allá del lado de la Roma Sur, hay una farmacia, hay mucha rampa, ¿no? Mucho rampa para auto, ¿no? Mucho movimiento que termina obstaculizando el paso peatonal. Con una banqueta que tendría que ser generosa, pero que ha sido invadida por una agencia de autos, por una farmacia y por otros negocios, ¿no? Entonces, sí, el plantear como parte del render, como parte de los criterios, está bien. No es una banqueta de calidad lo que se tiene hoy. Pero la forma en que se intervenga, ya cuando empiezan a pensar en mármoles europeos y cosas por el estilo, pues sí son las cosas que no debemos de meter en nuestras banquetas, o empezar a que cada concursante quiera inventar su teodolito, pues tampoco, ¿no? El propio panteón es un lugar visitable, es uno de los panteones centrales de la ciudad. Lo cual lo hace un espacio muy visitable. Y yo he escuchado en distintos momentos algunos proyectos para ese panteón. Entonces, hacer un concurso podría ser la oportunidad de que ocurra algo ahí. Al mismo tiempo, coincide con el viaducto, donde recientemente se hizo un tramo del ecoducto, como una ligera recuperación del río. No es propiamente la recuperación del río, pero pues sí, sería ideal que estos proyectos caminaran y ir entrelazando los espacios, ¿no? Pues yo creo que es una manera de poner en práctica conocimientos, desde luego, pero también empezar a mostrar talentos. Algunos concursos, yo creo que hay que hacer siempre gamas de concursos, ¿no? O sea, concursos para que sean la oportunidad de arquitectos que van saliendo de la carrera, y otros para algunos que estén maduros. También hay que tener como claro las metodologías de los concursos, ¿no? Ha habido algunos concursos de espacio público que han fallado precisamente por no tener clara la metodología. Y siempre es una herramienta positiva, pero hay que entender muy, muy bien qué es lo que se quiere lograr. Soy Roberto Remes, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público. Seré jurado en el octavo concurso de arquitectura Intervención Urbana Rambla Panteón Francés 2018, y los invito a participar en este concurso. Es un lugar muy interesante, es un lugar donde se mueve mucha gente, donde hay muchos elementos atractores de viajes, como un centro comercial, como el centro médico, la estación del metro, la cercanía con dos estaciones del metrobús. Entonces, es un lugar muy importante, también la cercanía con el ecoducto, con el viaducto,
un par de ejes viales. Creo que hay muchas cosas que reflexionar sobre este tipo de espacios y tratar de lograr estas mejoras que nos hacen tanta falta.